Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a echar un vistazo a la nueva actualización del mod de Juego de Tronos de Crusader Kings 3. Trae un montonazo de novedades y tengo que comentar varias cosas. En primer lugar, lógicamente, la traducción al español no está lista todavía, por lo tanto, en el vídeo de hoy no va a ser una nueva serie como tal, sino que la idea es un poco ver muchas de las novedades de la actualización que sale de forma oficial el día 23. De hecho, a mí me han dado acceso anticipado por ser creador de contenido, así que muchas gracias al equipo de Juego de Tronos, del mod. Vale, y como digo, no tiene sentido hacer una serie todavía porque mucho del contenido lo vais a ver ahora, pues está lógicamente en inglés, porque todavía no se ha traducido al español. Cuando esté lista la traducción al español, pues ya traeremos una serie al canal que sé que bueno, me lo habéis pedido un montón. Y ya digo, la idea de hoy es echar un vistazo a muchas de las novedades de esta actualización draconiana, que introduce los dragones al juego con un montón de características y de mecánicas. Como draconianas, chicos, son estas ofertas que nos trae Instant Gaming de los dos DLCs recomendados para jugar con este mod, por si no los tenéis. Este yo en concreto lo recomiendo mucho más, el DLC de Tours and Tournaments, que trae un montón de, bueno, rework grande de las actividades, un montón de grandes actividades nuevas, un montón de sistemas nuevos con los que entretenerte. Y el DLC de Royal Court, que este a mí personalmente no me parece tan bueno, no es un DLC que recomendaría con tantas ganas. Sí que es un DLC que yo creo que una vez tenéis la gran mayoría de DLCs, pues está bien tener, sin duda alguna. Introduce, entre otras cosas, la corte real, mecánicas culturales, que es quizá un poquito lo más interesante. Pero a día de hoy el mejor DLC de Crusader Kings 3 me parece este, sin ningún tipo de duda. Aún así, como digo, para jugar a este mod, recomiendan tener al menos estos dos DLCs, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a empezar a echarle un vistacillo a esta actualización del mod. En primer lugar, una vez leamos la nueva partida, tenemos dos nuevas fechas de inicio. Antes teníamos este aquí, la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, teníamos la Rebelión de Robert y finalmente el Ciervo Coronado, si no me equivoco, pues ya cuando Robert Baratheon es rey de los Siete Reinos. Tenemos dos nuevas fechas de inicio. En primer lugar, el Reino del Conciliador. Básicamente este creo que es el tercer rey de los Targaryen en subir al trono y es el reinado de Jaehaerys primero es muy 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 tranquilo. Y el tema de este reinado es que es una fecha de inicio en la que apenas hay eventos y en la que apenas hay como novedades, por así decirlo. Y esta fecha de inicio está un poco pensada pues para que tú juegues con quien quieras en el lugar que quieras. Por supuesto, como veis aquí abajo a la izquierda, puedes crear tu propio personaje, ¿vale? Como estamos viendo por aquí. Le iré un poco a esta fecha, la del 82, iba a decir antes de Cristo, pero creo que es tras la fundación de los Siete Reinos por Aegon el Conquistador. La idea de esta fecha de inicio es que juegues como donde quieras, ¿no? Un poco la idea es el sandbox. Un poco más orientada al roleplay está esta otra fecha, la del 106, que ya os van a sonar mucho más los personajes de la serie de House of the Dragon, de la Casa del Dragón, como ya lo conoceréis muchos de ellos, ¿no? Tenemos aquí a Kragas. Este básicamente es el de los cangrejos, el de los peldaños de piedra, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje ahora en español. Como veis, está la fe de Rolor, la fe aquella del fuego. Y luego tenemos otros personajes pues, que os sonarán más, ¿no? Viserys, pues que cuando muere Jaehaerys, en teoría el trono le correspondía a su hermana, pero bueno, al final acaban decidiéndose por Viserys primero, cuyo gobierno es bastante tranquilo. También todo se ha dicho hasta su muerte, como ya sabréis muchos de vosotros. Luego Corlys Velaryon, señor de Marca Deriva, si no me equivoco, una nación pues muy muy orientada al tema marino y tal, que bueno, las mecánicas marinas tienen que llegar todavía al Crusader Kings 3. Y finalmente Daemon Targaryen, ¿no? Que se va aquí a la aventura a pegarse con el de los cangrejos, ¿no? Y aquí nos dicen varias cosas sobre Daemon Targaryen, pues básicamente que es un príncipe canalla, ¿no? Que se ha cansado de esperar por la corona, como ya sabéis, ha sido nombrada como heredera Rhaenyra Targaryen, que también nos sonará. Así que nada, vamos a empezar con Daemon, que yo creo que mismamente nos va a servir para echar un vistazo a estas nuevas mecánicas. Y aquí nada más entrar, ya nos están dando la bienvenida con un evento, la guerra del príncipe canalla. O del príncipe renegado, no sé cómo se traducirá en la versión española. Que bueno, esta guerra os va a sonar a todos, básicamente, ¿no? De la serie. Me bajo de los lomos de Caraxes. Aquí tenemos a nuestro dragón, chicos.
Gia, Caraxes. Fijaros con su modelo moviéndose en 3D, como mola Caraxes, el dragón sangriento. Que dice que los amigos y enemigos de toda por toda la tierra conocen a Caraxes como el dragón de sangre, algo así. Y aquí vemos su pedazo de modelo, ¿no? Con sus propios rasgos es agresivo, es sediento de sangre, es calculador, es un dragón socializado, más temperamento y más posibilidades de entrenarlo. Spinitly, no sé qué significa, la verdad parece que es un rasgo heredado, ¿no? Por supuesto podemos hacer en este mod como empezar a juntar a los dragones entre sí. Es un dragón que inspira terror, ¿no? Tiene, genera mucha vida y tiene más tamaño. Y finalmente es un dragón domado, ¿no? Tiene muchísima, muchísima salud. Se espera que viva muchísimos años. O sea, lo normal aquí es que no sobreviva. Pero bueno, aquí como vemos estamos casados con Rea de Piedra Runa o algo así. Que es de una fe un poco particular. Werewood de los siete. Algo así. Que no es la fe de los siete en sí, creo. No, no es la fe de los siete. Es curioso eso. En su propia fe, ¿no? En fin, ahora miraremos aquí cosillas que podemos hacer. Pero bueno, me bajo de los lomos de Caraxes, me quito el casco para observar el campamento de batalla ante mí. Los estandartes de los Targaryen y los Velaryon ondean al viento. Los soldados se preparan para nuestra siguiente ofensiva ya. La isla de Dwarfstone, sería algo así como piedra enana, algo así. Puede caer con mucha facilidad, pero el resto de los peldaños de piedra no será tan simple. Un día se me negó mi derecho de nacimiento como príncipe de Rocadragón, pero no dejaré que mi hermano me relegue a la oscuridad. Debo conquistar los peldaños de piedra y demostrar que este segundo hijo es el verdadero heredero de la casa Targaryen, ¿no? El tipo de los cangrejos no acabará conmigo. En fin, pues aquí lo tenemos, somos los Targaryen. El rey es Viserys, por supuesto. A nivel de legados tenemos los señores de dragón, que por ejemplo pues nos da bastantes bonus únicos, ¿no? Cercano a los dioses, por ejemplo, más ganancia de legitimidad. Y no tenemos... tenemos un casus belli, por lo visto, que se llama subyugación dracónica. En fin, iremos viendo esto tranquilamente. Ya digo, una lástima un poco que tengamos que jugar en inglés, al menos durante unos días. Bueno, parece que tenemos un sistema de elección aquí en los peldaños de piedra. Vamos a nombrarnos a nosotros mismos, que creo que encaja bastante con nuestra personalidad. Por supuesto, somos aparentemente buenos en tema marcial. Vale, y a nivel de actividades, pues por lo que veo no hay nada especial aquí de primeras. Y vamos a ver qué más cosillas podemos hacer, ¿no? Tenemos alianzas para hacer. Podemos heredar Rocadragón, por ejemplo, si... Esto es Driftmark, marca deriva, claro. Marca deriva, lógicamente. En fin, vemos aquí a Viserys, cuyo heredero principal es Rhaenyra. ¿Vale? Y que todavía no tiene más hijos, ¿no? Baelon ha fallecido al nacer, si no me equivoco. Sí, estaba enfermo, ¿no? Y aquí tenemos a Aemon, que ha muerto también, luego tendrá más hijos, ¿no? Pues aquí ya está casado con Alicent. De los del dominio, ¿no? No me sale el nombre. Dorne es independiente en esta época, como podéis ver por aquí. Está Coren de Dorne. Podría ser una buena un buen objetivo de la campaña, quizá conquistar Dorne también. Bueno, lo que vamos a centrarnos ahora es en el desembarco de Daemon en los peldaños de piedra, ¿no? Nos estamos enfrentando aquí al señor pirata Moredo de los peldaños de piedra. Y contamos con estos 2000 hombres. No tenemos aquí ningún ejército. Vamos a ponernos a nosotros mismos de líder. Bueno, por supuesto, modelo único. Modelo único de soldados, chicos. Guapísimo. Ya digo, este mod a nivel de cuidado y de detalle es una absoluta barbaridad, como ya lo sabéis. No sé si podemos levantar tropas, levantar nuestros ejércitos. Aquí lo tenemos. Podemos reclutar más hombres de armas. Fijaros, aquí un nuevo hombre de arma, la guardia del dragón. ¿Y qué territorios tengo? A ver. Solo tenemos este territorio. ¿Qué tenemos construido?
un arsenal, aparentemente, en el que acumulamos arqueros y escaramuzadores, ¿no? Y aquí tenemos más número de capitanes y nuestras leyendas se expanden más rápidamente. Por supuesto, está integrado el mod de las leyendas al juego, a ver si podemos ver si hay alguna leyenda en el mundo. Al menos no de momento. Vale. Vale, y puedo reclutar hombres. Entonces, lo que había pensado, ya que tenemos bonus de arqueros, ¿no? O sea, es de arqueros, ¿no? Pues puedo reclutar estos tipos de ballestas, ¿no? Me voy a emparar con algunas expresiones de algunos nombres, chicos. Ya lo siento. Lo siento especialmente porque no quiero que sea. No quiero como ralentizar, ¿no? El gameplay y tal por esto. Pero bueno, vamos a levantar aquí nuestros hombres de armas. Tenemos unos 2.700 hombres y nos estamos enfrentando a 5.000. Nos están ayudando los Velaryon. Supongo que tendremos que intentar esperar a que lleguen. Y luego también, por supuesto, pues tenemos a Caraxes, que habrá que ver cómo lo podemos utilizar, ¿no? Podemos llamar a Rhea de Runestone, que es nuestra rival. Así que no va a querer venir. Estoy pensando. Mira, podemos ofrecerle entrenar a alguien, pero parece que no quiere. No sé, quizás seducirla o algo, pero siendo que es nuestra rival, supongo que va a ser especialmente complicado, ¿no? Dios mío. Qué chulo, tío, esto es Gultown. Buah, es que no me. No, es que algunos nombres me van a venir, otros no me van a venir. En fin, joder, es que es gigantesco esto, ¿eh? Bueno, ya veis que por supuesto esta parte de eso es introducida. Ya digo, estaba mirando aquí si podíamos quizá intentar llevarnos bien con ella de alguna manera. Es bueno, podemos ganar la guerra sin ella. Pero bueno, seducirla, complicado. ¿Cuál me sorprende? Que el demon este es un fugger, ¿no? Pero bueno, supongo que aquí la cosa es un poco esperar. Entiendo que nuestras tropas serán bastante buenas. Tengo que subir al mar sí o sí, ¿no? Tengo que subir al mar sí o sí. Vamos a esperar un poco. Igual no debería haber gastado mi dinero. ¿El objetivo de la guerra cuál es? Conseguimos básicamente todo el territorio del señor pirata este, ¿no? Bueno, vale, pues no suena mal. El tema es, ¿cómo puedo ver dónde está mi dragón? Puedes potencialmente negociar una alianza con nuestro hermano el rey Viserys. Puedo crear un nuevo. Bueno, podemos declarar una guerra al triarca, cosa que no va a suceder. Y si Rhaenyra muriese, nosotros heredaríamos los siete reinos. Pero yo creo que eso no iría muy en personaje, ¿no? Vamos a intentar rolear también lo que podríamos hacer, ¿no? Como Daemon. Daemon, que como decimos, es un personaje ambicioso, colérico, valiente. Mira que llegan ya nuestros hermanos Velaryon. Y las tropas de los piratas están yendo al norte a por uvas. Tienes que fijaros incluso esto, tío. Esta puñetera isla es súper bonita por la cara, tío. No sé, me flipa este mod, la verdad. Pues vamos a aventurarnos a asediar la capital, ¿no? La capital es más bien esto. Lecho de la doncella, algo así sería, ¿no? Más, esperando que los Velaryon nos echen un cable. Tiene poco asedio. La fe es de los tríos. De la tríada, ¿no? Sería algo así. Vale, aquí estamos estudiando bien. Vale, la tríada. Vamos a ver qué aporta esta fe por curiosidad. Reencarnación. Se resisten más a la conversión. Los niños tienen una probabilidad de considerarse la reencarnación de un ancestro dándole piedad y opinión. Velan a los ancestros. Creo que ha saltado un evento, pero se ha pirado. Vale, no sé esto. Ah, mirad, podemos usar el dragón en el asedio. Vamos a utilizar a Caraxes en el asedio, venga. El asedio de Lecho de la Dama. Se acerca el dragón, ¿no? Estoy ante los muros del Lecho de la Dama. Mi dragón Caraxes a mi lado. Los hombres rodean el campamento. Los defensores están atrapados dentro, ¿no?
cubiertos tras los muros. Están muy bien escritos los eventos, tío, mola. Vamos a derrotar a este asedio con suficiente tiempo. Podría conducir a Caraxes y liberar las llamas, ¿no? Podemos hacer un poquito de daño. Y se luce dos niveles su fuerte, hasta nivel 3, o sea que esto caería súper fácil, ¿no? Estas llamas no les protegerán del fuego del dragón. Dura un poco más los daños, ¿no? Literalmente nos cargamos esta fortaleza Barder, pone aquí. Muchos dentro del hecho de la dama van a ser quemados o perecerán. Y perdemos estrés porque somos coléricos. Si no, venga, estamos enfadados, tío. Y se ha acelerado el asedio. Pero no sé si habrá perdido desarrollo o algo. Imagino que algo de desarrollo ha perdido. No sé cuánto tenía antes. Pero bueno, se representa que ha muerto gente, ¿no? Vale, y con esto capturamos la capital de los piratas. Bueno, creo que este es un evento clásico, ¿no? Laris Strong se une a nuestra corte. Que es el hijo de Lionel Strong. Estos no son los bastardos, tío. Ah, no. Este creo que es el que luego se trincaba a Rhaenyra. Creo, ¿eh? Laris. No me termine. No, este tío es. No, este tío era el canallita, ¿no? El que luego mata a su familia, ¿no? En Harrenhal. Perdón, igual estoy metiendo muchos spoilers de la serie. Pero ese tío es muy bueno, tío. Es jodidamente bueno en intriga. Que se una a mi corte, claro que sí. Es muy, muy bueno en intriga, tío. Madre mía. Vamos a utilizarlo, por supuesto. Bueno, hemos completado la serie aquí. Y parece que la capital era esta en realidad, así que vámonos para allá. Y todos arderán bajo el fuego de Caraxes. Es como que se teletransportan a hacer las tropas o van súper rápidas por el mar, o sea, no entiendo. ¿Y puedo volver a utilizar al dragón? No. No, porque tiene... O sea, es un tipo de edificio que se llama guarida pirata. Que es este de aquí, Bloodstone. Que es piedra sangrienta, ¿no? O roca sangrienta. Que entiendo que es bastante buena. Clientela infame, crecimiento de control, opinión popular, número de capitanes. Tío, o sea que jugar como capitán tiene su propia jugabilidad aquí en el mod. Jugar como pirata. Tras ganar otro juego de cibase contra mí mismo, no puedo evitar pensar que quizá mi intelecto podría mejorar en este juego, ¿no? Puedo ganar prestigio, puedo ganar piedad. Supongo que nos va a venir mejor el prestigio. ¿Qué están asediando por aquí en el norte, por cierto, los piratas? Serán asediar a nuestro aliado, ¿no? Poco imbécil aquí la IA, la verdad. Pero bueno, no es la épica batalla que esperaba tener. Pero bueno, esto es ya más culpa de la IA que del mod en sí, supongo. Que por algún motivo han decidido priorizar irse a asediar aquí en Marca Deriva. ¿Esta isla cómo se llama? Bullet Tower. Laenor toma los cielos. Este es el hijo de Lord Corlys Velaryon. Vale. Y su dragón se llama Sea Smoke, ¿no? Como humo marino. Laenor ha reclamado al dragón Sea Smoke. Laenor ahora domina una de las pocas bestias poderosas en el mundo conocido. Algunos temen ver sus alas asomarse por allí, ¿no? Bastante bonito este dragón, por cierto, ¿eh? Este, por cierto, es supportive, ¿no? Calculador, solitario. Está entrenado. Y está domado, ¿no? Ah, y tenemos a nuestra amante Missaria, por supuesto. Claro, nuestra amante Missaria, distintos amigos y nuestros rivales, ¿no? Otto Hightower es nuestro rival. Y Rhea, ¿no? La puta de bronce se llama. Después de decir esta palabra ya no puedo monetizar el vídeo. Oye, y Jane del Valle, 13 años, no está comprometida. Hostia, no es mala candidata, ¿eh? No es mala candidata, ¿no podríamos divorciarnos de esta? No acepta, ¿quién no acepta? El septón, ¿no? De Tranquil One.
Vamos a intentar hallarnos bien con él. Bueno, ¿esta qué le pasa? Que está embarazada, ¿no? Le mandamos un poema. Venga. Vamos a intentar divorciarnos de esa tía, a ver si nos podemos casar con alguien guay. No voy a ir en contra de Rhaenyra, tío. No, al menos de primeras, ¿no? Quiere decir que nos podríamos dedicar a asesinarla, a casarnos con el trono de piedra y tal. O sea, el trono de piedra. Pero creo que no tendría como mucha gracia, ¿no? No le ha gustado el poema. Serás cerda. Vale, pues hemos tomado esta provincia también. Eso está asediado, pero no sumamos muchos puntos. Vale, pues vamos a insistir por aquí. Aquí, gracias a Dios, no tenemos que meternos en el mar. Tenemos muchos, muchos bonus los arqueros. Vale, han dado lugar a nuestro hijo. Banyo, no me acuerdo. Es que no me acuerdo si tuvo hijos. Daemon, en plan bastardos con esta tía. Entonces, supongo que Banyo es un nombre tan bueno como cualquier otro. Y va a ser un bastardo sin legitimar, por supuesto. Que supongo que fundará su propia dinastía. Su propia casa. Lo mandaremos al exilio. Mira, si tuviéramos el DLC de los aventureros, lo mandaríamos ahí al exilio, tío. Que fundase su propia casa y que más tarde acabásemos teniendo guerras civiles con ellos, como los Fuego Oscuro. Que por cierto, ¿tenemos algún arma especial? Hablando de Fuego Oscuro. Abrir inventario, mirad. La hermana oscura, ¿no? Esta es la espada de Maegor, a ver. La hermana oscura fue una de las dos espadas de acero valyrio traídas de Rocadragón tras el Doom. Supongo que el Doom es cuando cayó la antigua Valiria. Haciendo que una de las más preciadas posesiones de la familia Targaryen. Es una espada larga. Uy, bastante potente, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! Vamos a pegarnos con los piratas, chicos. Así podemos utilizar a Caraxes en batalla, chicos. Vamos allá. Vale, ¿cómo podríamos usar a Caraxes en batalla? Estoy seguro que se puede hacer. Podemos contratar a un maestre. Pero no hay nadie que se le pueda dar, ¿no? Bueno, por supuesto, hay nuevos. El maestre, no puedo contratar a nadie. Hay un montón de cargos de la corte nuevos. Ah, yo aquí no veo ninguna interacción. Me vais a disculpar. Igual estoy cegato. Igual hay alguna acción por aquí. No. Tengo aquí a mi compañero. No tengo como ninguna interacción con clic derecho. Personal. Reforzar nuestro enlace con el dragón. Es un complot. Vale, luego podemos darle. Y incrementaría nuestra experiencia de jinete de dragón. A ver, tenemos aparentemente un rasgo de jinete de dragón. Somos caballero, que tiene su propio rasgo también. Hay un sistema de caballería en el mod. Somos una figura social. Ok. Que nos da bonus también a la hora de socializar y hacer complots. Mola. Muy del DLC de. O sea, me recuerda mucho al DLC de. Al DLC nuevo, al DLC de los bizantinos. Aquí tenemos el rasgo de jinete de dragón. Sí, tiene efectividad de combate y tal. Entiendo que igual está combatiendo directamente como tal. Como caballero, quizá. Y ojo. Quizá está combatiendo ya directamente. En teoría tenemos dos dragones en nuestro bando, tío. Vamos a ver ahora los resultados de la batalla. Estos van a desembarcar, creo. Igual palmamos. Además de un palizón. Mirad, hemos matado 2.500 hombres y ellos nos han matado a 77. Pero son nuestras levas lo que han matado aquí a muerte, tío. Weeping Ward, ¿no? La guarda llorona o algo así. Pues no sé, no han peleado los dragones, que yo sepa. Sé que se pueden utilizar, pero no tengo ni idea de cómo.
Bueno, tomaremos los prisioneros de mucho valor serán liberados y nos hacemos con un montón de provincias. Ganamos fama y prestigio. Aquí históricamente Viserys echó una mano, ¿no? A Daemon para ganar esta guerra. Entonces aquí le hemos ganado por nosotros mismos. No sé si tendremos algún tipo de recompensa o para hacer algún evento. Ahí está. Nos hemos hecho con los peldaños de piedra. Que entiendo que, claro, todos los territorios que tenemos por aquí deberían reconvertirse, ¿no? Porque esto era de tipo pirata y ahora serán incorrectos, digo yo. La cultura es de tiros, por cierto. Tiene su propia cultura. Gobernado por arcontes. Que entiendo, por ejemplo, pues aquí tendremos a la cultura de Crownlander, ¿no? Que tienen su propia, sus propios modificadores culturales. Vale, pues tenemos las típicas decisiones de que hay una enfermedad aparentemente por aquí. Vale, nos hemos hecho con bastante territorio. Y hemos ganado legitimidad. Bastante legitimidad. Ahora somos un poderoso rey pirata, pero no quiero ser un rey pirata. Quiero unir mis territorios al trono de hierro. Vale, esto hay que, habría que usurparlo. Ostras, qué chula la armadura, ¿no? Subyugación dracónica. Vamos a tirar esto ya. ¿Puedo ver en qué consiste este casus belli? Bueno, supongo que es literalmente una guerra, ¿no? O sea, normal. Vale, a ver, habría que conceder aquí algunos territorios. Lógicamente nos queremos quedar nosotros con las medidas más importantes. Y esta parece especialmente potente, por ejemplo. De hecho, este es muy, muy potente. Tiene aquí un montón de localizaciones. O sea, esto me lo quiero quedar sí o sí. Vale. Supongo que vamos a crear de cultura Westeros y Valyria, ¿no? Y ya está. No me voy a rayar de más. Y tenemos que intentar mirar lo de el divorcio, ¿eh? Y nos llevamos en 43 con este. No le podemos mandar un regalo ni nada, ¿no? ¡Wow! Tío, cómo mola, tío. A ver, me quiero divorciar. Es que dime, es virtuosa la muy cerda de mi mujer. Vale. No te puedo mandar un regalo ni nada, pedazo de animal. Declarar guerra. Oh, esto ha sido una calentada histórica. Y Dorne también me molaría un montón conquistarlo. Puedo reclamar artefactos. Que aparentemente la reina. No, el príncipe Corian tiene algo que nos pertenece. Pero tiene muchísimas tropas también el muy cerdo. Vale, lo suyo sería hacernos con esto. Claramente. Somberis. Esto es un castillo. Vale, pero el castillo aparentemente. ¿Será que nos hemos. Se nos ha cambiado el tipo de gobierno a nosotros, tío? Mira, podemos hacer monasterios. Refugios pirata, castillos, ciudades o templos. Y ya nos hemos convertido al estilo de juego pirata, por lo visto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Vale, tengo que deshacerme de uno más. Pues este mismo. Sí, ¿no? Y nuestro rango es de duque, entiendo, ¿no? Escuadrón de los primeros peldaños. Y el reino de las tres hijas, que ya sería hacernos con todo esto. Ok. Vale, es una campaña que puede ser chula, la verdad. Lo que pasa que, claro, aquí hasta que suba el control. Vale, aquí tenemos el evento, lógicamente, que tenía que saltar por conseguir ganar nuestra guerra. Victoria. El primero de estos almirantes pretendientes ha sido derrotado y el corazón de los peldaños de piedra es nuestro. Parece, sin embargo, que la triarquía ha tomado noticia de nuestras acciones y se ha unido a los esfuerzos del Kragas este para detenernos. Además, parece que se han reunido sus fuerzas bajo un único estandarte, unidos, divididos, cientos de barcos o miles. No dejaré que me detengan. Todos aprenderán el verdadero significado de fuego y sangre. Vale, empezamos ya inmediatamente una guerra con el rey Kragas. Vale, se empiezan a llevar mal los altos valirios y los mirienses.
Y parece que el barco es de Bloodstone. Parece que está pasa a ser nuestra nueva capital. Yo pensé que íbamos a ser feudales. ¿Nos hemos vuelto feudales ahora? No, seguimos siendo piratillas. Vaya, he empezado inmediatamente una nueva guerra. Ya no contamos con los Velaryon. Podemos llamar a la guerra a nuestra esposa, lo cual aumentará su opinión de nosotros. ¿Y Rhaenyra ha heredado territorio o qué? Ella dragón, pero... Ah, que le ha debido dar algo de territorio a su padre, ¿no? Vamos a pedir rescate por prisioneros. Ok. Vale, y aquí vamos a hacer que estos se estacionen antes de alzarlos. Ha venido Velaryon. O sea, Corlys Velaryon, sí, ¿no? Les pillamos antes de que embarquen. Vale. No debería haber mucho. Joder, tienen 16.000 hombres. Hostia, que han venido estos. Vale, pues necesitamos algún aliado más fuerte, tío. Vamos a llamar a ambos, ¿no? Pierdo prestigio, pero... Supongo que esto no sea tan in character, ¿no? Porque le costó como mucho pedir ayuda. Pero claramente necesitamos una mano, ¿no? Si queremos ganar esto. Y hemos desbloqueado... Espera, no tenemos un hijo en nuestra dinastía. Claro, porque este, pues, tal, ¿no? Treinta y 4% de asesinarla. No está mal. Me la quiero cargar, tío. Pero no se va a unir nadie al complot, ¿sabéis? Buscar espías potenciales. Vale, Rhaenyra se une a nuestra guerra. Grande, Rhaenyra. A nuestras tropas eran muy buenas, entonces le hemos dado un buen palizón, tío, pero uno nunca sabe. Vamos a subir el control aquí, en la capital. Nos enfrentamos en la costa del mar. Bueno, nos enfrentamos directamente al tal Kragas. Le podría quemar con facilidad desde el cielo. Es un evento de Caraxes, ¿no? Ven y muere. Ok, estamos en duelo contra el tipo este. Vale, estaba mirando y en la wiki española al menos se le llama como el benefactor de los cangrejos, pero bueno. En fin, vamos a echar un duelo con él. Vale, esta es la buena opción. Esta es la mejor opción. Esta es la mejor, yo creo. Esta es muy buena, lógicamente. Vale, vamos a darle a esto. Y hemos ganado. Vale, que descanses, Rey Pirata Kragas. Ha sido asesinado, ganamos experiencia en el rasgo de Blademaster, ¿no? Que aparentemente este rasgo pues nos da resistencia a las enfermedades y más destreza con las armas, ¿ok? Vale, pues hasta luego, campeón. Sangre en el lodo. Con un golpe de hermano oscura. Dame un segundo. Vale, me vais a disculpar que es que está sonando un ruido del ordenador. Cuando se me calienta mucho, pues empieza a hacer ruido. Entonces tengo que poner aire acondicionado o algo. En fin, sangre en el lodo con un golpe de la primera hermana. Bueno, perdón, de hermano oscura. Separo la cabeza del cuello del benefactor de los cangrejos. Que he visto que se llama en la wiki, en la serie, no me acuerdo cómo se llama este tipo. Vale. Estaba casado con Silva de las doncellas o algo así. Parece que Caraxes lo aprueba. Y me vuelvo para ver las fuerzas de la triarquía huyendo y volviendo a sus barcos con su general muerto. La posición de la triarquía en el mar angosto está condenada, ¿no? Y los peldaños de piedra son míos. Pues, ¿qué os iba a decir? 61% del Warscore. No lo estáis viendo, ¿vale? Pero 61% de puntuación de guerra cuando he matado a su rey. Un poco XD, pero bueno. Quizá no teníamos que haber llamado a tanta gente a la guerra, pero bueno. Necesitamos un heredero, ya lo sé. I know, I know, I know.
Joder, todos ahí con el casco, ¿no? Qué épico. Joder, ya volví a hacer ruido, perdonad, chicos. Vale, pues continuamos con nuestra guerra. Con estos 2.700 hombres leales a la casa Targaryen. Y parece que los líderes están por aquí. Pero claro, no sé si atreverme a venir hasta aquí. Porque, como ya sabéis, igual a poco que nos movamos, pues nos encontramos un ejército de unos 16.000 hombres. Cada vez que no lo estáis viendo me vais a disculpar. Pero bueno, digamos que tienen mucha peña, ¿vale? 16.000 hombres por ahí. Entonces da un poquito de miedo a moverse, chicos. Es lo que hay. Entonces vamos a tener un poquito de cuidado. Aunque la verdad que el Warscore no está progresando en nuestro lado tampoco. Pero me da bastante miedo venir aquí. Pero bueno, quizá podemos utilizar rápidamente a Caraxes para asediar. Vale, y aquí nos vienen. Ah, tienen muchísima peña. Quizá pueda asediar antes de que lleguen ellos a por nosotros y concluir la guerra. Me están encorriendo. Guay, aquí van a tener bonus ellos, tío. Me cago en la leche. Me da tiempo a irme. Vale, están llegando nuestros aliados. Ay, ay, ay. Tío, ¿cómo puedo emplear al dragón en la batalla? Es que no lo sé. Voy a investigar un poco, dadme un segundo. Bueno, chavales, estamos en una situación bastante, bastante tensa, ¿eh? A ver, creo que si palmamos la batalla no es el fin del mundo, pero molaría no hacerlo, ¿no? Entonces, no sé cuántas tropas podemos tener aquí en conjunto. Creo que nuestras tropas son bastante mejores que las de ellos. Pero eso tampoco creéis que me da mucha tranquilidad. Voy a intentar quizá lanzar aquí algo más. Parece que aquí ganamos. También están desembarcando y todo el rollo. Uf. Me están abandonando mis aliados. Trágico. En fin, chicos. Vamos allá, ¿no? Estaba Dúmez en todo momento. He baiteado aquí por sacar estas tropas, tío. Soy imbécil. Mira, estos le echan huevos, tío. Si me muevo aquí, no desembarcan. ¿Puedo tratar de juntarlo todo? A ver, molaría que se comiesen el malus de desembarco, ¿no? Tío, os creo que estoy yendo a test de velocidad, que tampoco estoy como corriendo tanto, ¿eh? Parece que ganamos aquí, tío. Yo os juro que tiene que haber alguna forma de emplear el dragón en batalla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, parece que ganamos. Vamos allá. Si entran los refuerzos, los riesgos de la valentía. Ok, entiendo que esto está un poco bugueado. Que parece que esto es demon a lo largo del encima del dragón. Vale, básicamente, igual no podemos emplear como tal los dragones en batalla. Pero parece que saltan eventos relacionados a esto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos matar al tal Magister Dragón, ¿no? Que entiendo que es uno de los comandantes, por no decir el líder de los de estos tipos, ¿no? Sí, de hecho es el líder, tío, nos lo cargamos. Pues de una, ¿no? Ahí está, pasan a tener otro comandante. Y hemos ganado la batalla con bastante holgura. Está totalmente tranquilo, chicos. Parece que no los empleas como tal en batallas, sino eso, que saltan eventos, ¿no? Como tal. Bueno, hemos matado a 5.000 hombres por unos 1.000 nuestros. Bastante fresco. Y chicos, hemos ganado la guerra de los peldaños de piedra. Lo hacemos con bastantes territorios, ganamos fama, prestigio. Parece que hay distintos capitanes que se hacen nuestros vasallos. Es que vamos a forzar las demandas hacia la corte de los peldaños de piedra. Como rey pirata tenemos nuevos deberes y responsabilidades. Ahora se espera que sostenga. Bueno, este es el evento clásico, ¿no? De conseguir una corte. Y no es una corte especial, ¿vale? Bueno, esto es lógico también. A ver, tampoco van a... Tienen por qué currarse absolutamente todo. Se colocará aquí el estandarte de los Targaryen. Y los peldaños de piedra son nuestros. La triarquía, la flota de la triarquía está en ruinas.
y sus ejércitos se han dispersado, ¿no? He sido coronado rey de los peldaños de piedra y del mar angosto. Y el rey ahora sabe que al menos un Targaryen todavía abraza el destino de su casa. Aquí estamos volviendo un poco a Valyria, ¿no? Sería un poco la idea. La triarquía ha sido expulsada de estas islas. Todavía tiene que verse si aceptarán esta derrota o intentarán reclamar sus tierras perdidas. Las nuevas de su siguiente movimiento probablemente lleguen pronto. Tenemos un poco de espacio para respirar y mientras tanto seguimos triunfantes. Y hemos asesinado a Aegon Martillo Calavera, algo así. Y la triarquía decidirá pronto si aceptan su derrota o intentan reclamar sus antiguas tierras, sus tierras perdidas. Y tenemos nuevo territorio que gestionar. Aquí tenemos una maravilla, ¿no? El hecho de la doncella. Los campos de cangrejos. Dios santo, tío. Menos opinión de los piratas, más opinión de las culturas Lysenia, Miros y Tirosi. Y ganamos más prestigio por el terror. Ok, tampoco es que me flipé mucho hacernos con ese territorio. Vamos a conceder un par de provincias. Skullhammer. Vamos a quedarnos esta también. Podemos construir viñedos, sitio, bueno, hay bastantes edificios aquí para construir, especiales. Vale, voy a conceder esto también a alguien. Esta tía no creo que tenga yo mucha perspectiva de procrear y tal, pero bueno, yo qué sé. Vale, nuestro siguiente objetivo es asegurar un poco nuestra herencia. Vamos a mirar, por cierto, hay una plaga justo en nuestro territorio. Ok. No ganamos mucha pasta. Ahora tenemos que subir todo el control aquí en la capital. ¿Puedo hacer algún edificio que aumente el control? Smuggler Cope. Estos son como los... Los smugglers son los... los que colaban productos y tal, ¿no? Arsenal. Aún podemos aumentar más el daño de los arqueros. Curioso. Vale, entonces nuestro siguiente objetivo, a ver si nos sale bien esta tirada. Es un 20% de probabilidades, no tenemos mucha probabilidad de que esto salga bien. Pero si no, tendríamos que intentar asesinar a nuestra esposa o algo, tío. 34% de probabilidades. Es que seguro que tenemos distintas personas que nos interesan mucho más que ella, ¿no? Yo lo siento, estoy intentando hacer por lo legal. Tío, por cierto, no sé si habéis visto el capítulo, tío, pero la forma en la que la asesina en la serie es cutre, 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 tío. En plan, la serie a mí, sinceramente, no me parece ni tan buena, tío. Y no hemos conseguido suallar a este tío, ¿no? Tenemos un malus que está decayendo, que es el de aceptación cultural, y que somos adúltero. No le puedo mandar un regalo, tío. ¿Cuánto nos cuesta mandarle un regalo? A ver. 150. A ver, no es mucha pasta, tío. Sinceramente, no es tanta pasta. Si vamos subiendo el control de nuestros condados, yo creo que ganaremos bastante dinero. Lo que no sé si hacer, por cierto, es cambiar la cultura de los condados. Ostras. Tenemos tipos bastante, bastante malardos. Promover cultura. Sí, ¿no? Vamos a cambiarla. Vale, es... A ver, a ver, a ver. La triarquía ha sido aceptada, ha sido forzada a aceptar mi gobierno y firmemente se ha confinado en esos. Hemos demostrado que los peldaños de piedra son nuestros y no vamos a dejarlos ir fácilmente, ¿no? Mi reino es fuerte y está unido bajo mi mandato. Ya nos enfrentamos a una elección al este. Yace nuestro enemigo, lamiéndose las heridas y podríamos... atacar cuando están débiles y hacer que su imperio caiga bajo nuestro mandato. Al oeste mi hermano se siente en el trono de hierro, aunque le amo. Sé que no es un dragón verdadero. Chicos, no vamos a ir contra nuestro hermano. Me atrevería a desafiarle. También podría jurar lealtad al trono, añadiendo un nuevo reino a los siete. Esto debería tener una recompensa. Finalmente, simplemente podría gobernar nuestro reino. Contento con... Satisfecho con mi gloria. Somos ambiciosos, chicos. Tampoco podemos hacer eso. La elección es mía. Conquistaremos a la triarquía. Empezamos ya. El caso civil es subyugación de la triarquía. El trono de hierro debería ser nuestro.
Mira, todos los edificios de piratas se van a convertir en edificios feudales. Esto tiene mucho más sentido, tío. Podemos añadir. Esto mola, tío, que nos den la opción de añadir los peldaños de piedra como un reino más a los siete. A los siete reinos. Esto nos da prestigio. Y nos deberían dar grandes recompensas por nuestro servicio al reino. Esto podría tener sentido, esta opción realmente. Pero yo creo que lo que más sentido tiene es que nos unamos, ¿no? A. Volveré al Castillo Rojo. Aquí empezamos a jugar como Viserys el Magnífico. Por la cara. Vamos a conquistar la Triarquía, pero declarar la guerra ya me parece un poco calentada, la verdad. Sinceramente. Wow, esta ciudad como mola, ¿no? ¿Esto qué es? Bleeding Bay. Gran juego, no sé. Es Tyros, ¿no? Es Tyros. Wow. Cómo mola, tío. Claro, las ciudades en este modo consisten de varios. De varios condados, ¿no? Eso mola. Claramente vamos a conquistar la Triarquía, ¿no? Yo creo que tiene sentido. Entonces, todos nuestros edificios pasan a ser feudales. Entonces deberíamos empezar a ganar bastante más pasta y deberían ser bastante mejores nuestros edificios. Pero bueno, me interesa mucho lo del divorcio, de todos modos. Creo que debería ser. Pues podrían haber dado un pelín más de margen. Tiene 11.000 hombres. Nuevamente vamos a llamar a nuestros aliados, ¿no? Podemos crear títulos, cosa que no vamos a hacer ahora mismo. Podemos dar vasallos. Tampoco vamos a hacerlo ahora mismo. Se llamará Rhea. Y a Rhaenyra. Y hemos ganado un nivel de fama. Vale, se unen a nosotros. Casi solo tenemos 2.000 hombres pobres, ¿no? Vamos a esperar un poco aquí a que vengan nuestros aliados. Y la capital de las tres hijas está aquí. Cómo molan, ¿no? Los colores estos. Auction Block. Claro, aquí tiene edificios especiales, tío, de esclavos. Cómo mola. Buah, tiene que estar muy chulo jugar aquí también. Vale, a ver, ¿cómo lo hacemos? Lo suyo sería asediarles la capital. Supongo que empezamos por aquí, ¿no? Ir asediando aquí poco a poco. A ver qué puntuación nos da conquistar alguna cosilla. Y si acumulamos 150 de oro, pues lo que digo, me molaría bastante intentar. Intentar divorciarnos, tío, a ver si hay manera. Se ha creado una facción contra nosotros de Maelor. Vale. Como digo, podemos emplear. Mi dragón no es suficientemente grande para dañar esta localización. Bro, tiene uno de defensa. Vale, aquí vienen sus 13.000 hombres. Yo entiendo que les ganamos en batalla abierta. Entiendo, vamos. Asesinato en ruta. No puedo unir más gente al asesinato, ¿no? Ese es como importante que salga bien, ¿no? Ah, mira, podemos invitar gente en verdad, sí, ¿eh? Un poco caro. Pero bueno, ya que no nos funciona la otra alternativa, ¿no? No se quiere unir nadie más, tío. Duro esto, ¿eh? Mira, el maestro de espías. No estaría tan lejos de querer venir. Vale, ahora que tenemos algo más de pasta, no viene nadie más. Vale, 95 y 95. Es posible ahora que la asesinemos. O sea, vamos a intentarlo. También te digo, se romperá nuestra alianza con esta gente, pero bueno. Podemos intentar conseguir una alianza que queramos. Vamos a esperar a que termine este asedio. Es que no quiero perder hombres. Moviéndonos. Aquí no perdemos. Un 4% nos ha dado. Tenemos que intentar pelear con ellos, sí o sí. Aquí sí que podremos usar el dragón. Tiene dos de nivel de fuerte. No entiendo muy bien cómo funciona. Supongo que si es muy pequeña la fortaleza, no nos deja emplear al dragón. Algo así. Bueno, están intentando asesinar. Qué grande Corlys. O Loris, o como te llamas. Enterando. Debería meterme en reclusión, tío, para que no me maten. Tenemos que asegurar nuestra descendencia, ¿eh? Tiene una enfermedad, by the way.
Vale, ahí vienen. Entiendo que les ganamos, tío. O no. O no les ganamos. A ver. Aquí hay algo que nos puede venir bastante bien, ¿no? Una de estas dos. Supongo que esta es mejor para la inminente batalla. Palmamos, ¿eh? Venga, evento del dragón. Vamos. Ganamos, ganamos, ganamos. Algo ha pasado y ganamos al final. Venga, me gusta, tío. No ha salto el evento de dragón, tío. Sage. ¿En eso nos pueden asesinar a nosotros o algo? Vale, pues venga, vamos para el norte. Oye, pues nos han dado duro, ¿eh? Deberíamos intentar recuperarnos un poco, quizá. ¿Puedo emplear ya al dragón? El castillo arderá y perdemos estrés. Vale, espérate. Hostia, que le atacan. Uf, igual palmamos aquí otra vez. No paran de insistir en la batalla, tío. Un dragón entra en el mundo. Los puertos y los mercados están con mucho hype, no sé qué. Aerys, nuestro sobrino, ha tenido. Ha dado. Bueno, ha conseguido que rompa el huevo este dragón. Es feo el pobre hombre. El pobre dragón. Arconei se llama. Mola. Y esta batalla la volvemos a ganar. Lo cual, pues me parece incluso mejor noticia. A ver. Vale, que se ha terminado la plaga esta. A ver. Antes de morir, sí que me molaría incorporar el territorio a los al trono de hierro, ¿no? Yo creo que tendría sentido, como digo. O sea, no dejamos de ser un poco leales, ¿no? Ya hemos heredado algo de Maelor. Okay. Vale, impasse estratégico. Vamos a ganar esto. Y vamos a atacarles. Y tenemos que conceder un territorio, ¿no? Grey Gallows. Gallows Cove. A este mismo. No hay nadie así como muy único. Vale, aquí ya les damos un palizón. Y con esto no terminamos la guerra, ¿en serio? Ok. Pero le hemos destruido el ejército y no termina la guerra con eso, ¿en serio? Vamos a usar el dragón, ¿no? Aquí nuevamente, ¿no? ¿45 días? Espero que termine antes que este otro. Creo que sí. Vale, creo que termine antes y con esto deberíamos terminar la guerra. Está a punto de ejecutarse el complot de asesinato. ¡Qué nervios, chicos! Ay, ay, ay. Hazlo, por favor. ¡Vamos! Un gran día. Y Lady Perra se ha unido a la guerra. Un gran día para la causa Targaryen, chicos. Vale, vamos a ver quién estaría dispuesto a casarse con nosotros en una gran boda. Por poder de alianza. Malena de la Tierra de las Tormentas. ¿Y tú qué me aportas? Hostia, a los tormentiros estos, ¿no? ¿Y en qué grado la emperatriz de Dorne se casaría con nosotros? Por 20. Parece que es un poco mayor, tío. Es un pelín mayor, tío. Siento si alguien me está viendo de 42 años, pero estoy pensando en tener hijos, ¿no? Entonces, está un poco ahí en el límite, ¿no? Vale, tiene que ser gran boda necesariamente. No cambia nada, ¿no? No nos consigue a nadie mejor. Aunque molaría mucho hacer una gran boda, la verdad. Suma de sus habilidades. Hay una genio, quizá. Uy, va, espérate. Una genio y que aparte sea relevante, no, ¿no? Pues nada. Tampoco me importa tanto que sea relevancia, ¿no? Oathheart, ¿pero estos quiénes son, tío? Son los del dominio, ¿no?
Estos son los Tyrell. Si me convence casi más la de Dorne, ¿no? La del Valle ya se ha hecho mayor, no entiendo dónde estaba. Es regente, tío. No se quiere casar con nosotros. ¿Por qué no? Algo lo impide, tío. ¿Será que es de otra religión? La casa de Arryn. ¿Por qué no puede, tío? Está comprometida, no está comprometida ni nada, ¿no? ¿Estará como impedido de alguna manera? ¿Será porque es vasalla en otro reino o alguna historia así? Es que vete a saber. Y en Dorne no tiene hijos este tío. Pues nada, las tierras de las tormentas, ¿no? Era como buena opción. Es que son muy jóvenes, tío. Necesitamos como asegurar nuestra herencia como ya, ¿no? Esta no es mala. ¿Ves? Con este sí que nos deja, tío. Y nos ayudarían a conquistar el... nos ayudarían a conquistar Dorne, ¿no? Yo creo que es buena... Es buena, tío. Pero claro, tenemos que intentar no morir. Tiene 7 años, tío. Por supuesto, gran boda, ¿no? Yo creo que va a tener sentido, ¿no? Que sea esto una gran boda. Y bueno, por supuesto, podremos asesinar un poco a los que vayan por delante. Ya veremos. En fin, vamos a seguir con nuestra conquista de Pentos. Bueno, de Pentos no, ¿no? De... Vale. Señor de las Tormentas. Y concluimos la guerra de subyugación draconiana de las tres hijas. ¿Vale? Y conseguimos que estos tipos empiecen a ser nuestros vasallos. Forzamos las demandas. So be it. Yeah. Y se ha hecho nuestro título principal, ¿no? Y pasamos a ser rey. Las ciudades conquistadas. Victoria, un nuevo imperio se ha forjado con la caída de la triarquía. Este, yo creo que es un poco el sueño de Daemon, ¿no? En plan, que hemos conseguido lo que él quiso hacer. ¿Vale? Ahora que todo ha caído bajo mi ala férrea, hay una oportunidad para forjar un verdadero estado unitario de las cenizas de un antiguo legado. Una cuestión natural es dónde se sentará nuestro imperio. Tiros, Mir, Lys. A ver, Tiros mola, mola como muchísimo, ¿no? Mir no lo sé si mola tanto. Vamos a mirar Mir. Mir entiendo que es esto. Ok. A ver. Mir es esta ciudad de aquí. Tiros está como más... Mola más, ¿no? Como más una ciudad y tal. Y a ver, Lys. Uf, Lys está como muy lejos, ¿no? Lys está bastante, bastante lejos. Guarnaredes de Lys. Estos mercaderes ahora me servirán. No volveré a ellos. Que seguiríamos teniendo esta capital, ¿no? Bloodstone. A ver, pero no sé. Esto como que mola más, ¿no? Vamos a ganar buenas perras. Vamos a gobernar desde Tiros. Creo que es lo que está como mejor posicionado geográficamente. Yeah. Y nos hemos hecho con el territorio, ¿no? Complote en la corte. Quizá ahora podríamos haber tenido mejores opciones de casarnos, ¿no? Porque ahora somos emperadores. Quizá, ¿no? Sí. Bueno, chicos, vamos a dejar este vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya molado un poquito para ver estas interacciones. Veis que la cantidad de contenido es muy loca. Si os mola mucho, puedo intentar traer más contenido, aunque esté en inglés. Y quizá ya cuando salga en español ya hacer más series, no lo sé. Ya veremos. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.